oportunidad de curar esta exposición. La lucha libre pues es un tema bastante, bastante apasionante. También quisiera agradecer a todas las personas y las instituciones involucradas en hacer posible esta exposición. Pues bueno, esta exhibición pretende pues arrojar luz sobre el deporte espectáculo de la lucha libre y abarca un periodo de poco más de 100 años, que va de 1899 hasta el 2015. Pues el acercamiento a esta exposición se da desde varios puntos de vista. No es una exposición meramente histórica ni tampoco una cronología, sino que se basa pues en la misión y visión del modo, que es contar historias de la vida cotidiana a través de los objetos. En esta exposición pues vamos a encontrar poco más de 1000 objetos del mundo de la lucha libre, entre obras de arte, pintura, escultura, fotografía, gráfica. Vamos a encontrar también carteles, programas, equipos. Y cada uno de estos objetos se aborda desde diferentes disciplinas, desde lo estético, desde las cuestiones de género, de lo social, lo económico, incluso hasta lo político. También pues, se pretende con esta exposición que los visitantes generen una reflexión en torno a su propia experiencia con la lucha libre, ya que pues, es una práctica cultural muy compleja que incide pues, en la identidad nacional, y muchas veces a este deporte espectáculo no se le da pues, el valor que realmente posee, que es muy muy importante y está presente en todos nuestros días. Pues ahí pues sí, es una práctica que es muy muy importante para la identidad nacional. Y pues bueno, una de las cosas más disfrutables fue pues redescubrir estos acervos, como el de Cristian, que es increíblemente variado y complejo, y también pues otros acervos públicos y también privados que forman parte de la exposición. Hay una fuerte carga hacia lo fotográfico, hacia el fotoperiodismo. Se redescubren, por ejemplo, fotógrafos como Arturo Ortega Navarrete, como Porfirio Cuautle, como Rosario Vera o como Lourdes Grobet, cuyas imágenes pues, han definido un poco la estética de la lucha libre, y es curioso ver cómo a lo largo del tiempo estos acervos adquieren pues una importancia icónica y gráfica bastante, bastante importante. Y pues bueno, la principal idea es que esta exposición sirva para revalorizar la percepción que tenemos de la lucha libre hacia nosotros mismos y revalorizar esa importancia que tiene para la cultura mexicana. Edson, ¿nos quieres...?